este. Explosión arcana. Explosión arcana. Es gracioso porque... ¿Cómo se llama la otra entonces? Oh, miren, en inglés. En inglés. Esta carta se llama Explosión Arcana. Y en español, la traducción Explosión Arcana es esta. ¿Y cómo se llama este en inglés? Y en español esta se llama Deflagración Arcana. Oh, shit. Cosas de Blizzard. Arcane Blast, ok. ¿Qué? Let's give it. No, no es por dos. Siempre pienso que se ha dicho por tres, no sé por qué. Ok, ¿qué metí de más acá que no debería estar acá? Ah, claro, esta no va. ¡Carajo! A ver. Vale, nos ha ido bien igual, ¿eh? No, solo nos trabamos en el primer jefe, en este. Este lo hicimos rápido, este también y este también. Ese nos tomó dos o tres partidas. Este un par y este dos también. ¡Aletaza! Así le vamos a ganar, así le vamos a ganar. Tú lo has querido. Son muchos Murlocs, pero sí se puede. Así le voy a tocar. ¿En serio? ¡Qué falta de respeto! Ay, pobrecito, se van a morir. La vieja Rafa Benfici. Con guerreros patrón se pasa fácil, así, en fin. Muchas gracias, chicos, a los 200 viewers que están acá. Muchísimas gracias. Segundito. Job's done. Aletín te va a partir la cara. Ok, necesito algún más rumbo al más.
necesito más removals. Eso es un buen removal. Ay, carajo. La roca, la roca. Vamos a dejar a Dwayne Johnson. Ja, se te como tu verga. No. Ah, es un huevón. El problema es que... esto me gusta. Miren quién regresó, muchachos y muchachas. Miren quién ha regresado. Ah, se te quemó tu asaltante muerto. Ay, ya no tengo removal. Tengo lo que es. Nice order. Bueno, es un burlo, no le pidan mucho. Bueno, para los que están viendo esto en YouTube, disculpen por me haber demorado tanto en subir esto. Simplemente nunca me dio el tiempo de poder terminar en la tercera sala en heroico. ¡Au! Me rompí los dedos. Easy. Lo bueno es que este solo convoca a Murlocs. O sea, el problema sería que me tire un removal de cancha y es cuando me voy al carajo. Qué bueno está el efecto ese. Vamos a yolear uno para ver qué sale de acá. Dije, voy a yolear uno y dijo, ¡yo! Pobre. Dale, nos queda solo uno. A ver. A ver, esta es la mina que al final del turno hace crecer a los bichos, ¿no? ¿Sí? ¿Esa es? Sí, esa es. Me parece si los vamos con druida. Con una buena educación, pudo haber sido alguien de bien. Let's get it, let's get it, let's get it. Ouchin, ouzi, ouzi. Este es, ¿no? El que al final del turno... Sí, debe ser esa.
Y compra 50 packs para estrenar el dorso. No vuelvo a comprar paquetes nunca más en mi vida. Jamás, jamás de los jamases. Mind Control Tech. Necesito a la huevona que pone el jabalí. Ni siquiera sé si la tengo. Ah, no, es por tres. La huevona que pone el jabalí. ¿La tengo? ¿Es básica esa mierda? ¿Tengo esa carta o no la estoy viendo? ¿O estoy excesivamente ciego? ¿Por cuánto baja esta cosa? Por 3. Ah, debe ser básica de algo, de... No, no. Debe ser básica de Rogue. No sé, no sé quién la da. No, no puede ser básica de Rogue. Las básicas son doradas. O sí, puede ser básica. No la tengo. ¿Sí la tengo? Ah, claro, tengo que sacar la creación. Ya. Porque es básica y no me va a salir en... Ok. ¡Acá está! Okay. Perdón. Ya les dije, ya. Mi mamá se drogaba cuando estaba embarazada de mí. Salía así... Ah, y solo tengo uno de estos. Ok. Doctor Boom, Keltuzad y la wea. Ok, nos queda un bichito. O sea, espacio para un bichito. Todavía tengo escenarios, no lo puedo creer. Ya un aletín. Por los lulz. Bueno, ese es el deck con el que vamos a jugarla. El último jefe de la... tercera sala, que no la había jugado. Y el último jefe que nos toca de todo para, pues, tener el dorso. Vamos a ver cómo nos va. Deja de fumar cosas raras. ¡Au! ¡Val Furión! ¡Contra Lady Gaga! Es Lady Gaga. El poder de las mareas te consumirá. Protegeré No me acuerdo, Frantaba. La papa pa, para la papa pa, pa, la pa. Me gustó. ¿Quién eres tú para tu puta madre? Soy tu puta madre. Oh, mierda. Es que yo no tuve inicio de bichos y de así. ¿Cómo les va a los demás? Me dio aletín. Reno ha vuelto con la vara del sol y Bran está en camino. No, pégame toda la cara. Let's give it up, live it up. Bueno, ya perdí esa partida.
Aún no soy muy madrugadora. El problema es que él empezó con bichos y yo no. Ese fue el único problema. Si hubiera bajado bichos un turno antes que ella, la cagaba. Segundo intento. No creo que sea difícil. Simplemente tengo que iniciar yo. O sea, tengo que tirar Inner Raid y un bicho. Y le gano. Así yo tengo la ventaja de turno. Aletín. Una vez contra esta tipa turno 2 tenía 5 bichos y el poder de héroe cambió cosas así. Sí, sí, vi un video también de alguien que le pasó eso. Necesito algo de turno 1. No tengo incluso turnos 1 en el deck. Eso es mala mía. Metí un aletín, pero un innervate vendría muy bien. O sea, admito la derrota. Tengo que empezar yo. Si no, no le voy a ganar. Es imposible ganarle si no empiezo yo. O sea, empiezo yo bajando algo, ¿no? Ya, si no me toca, igual voy a... voy a jugarla así nomás. Falfurion contra Lady Napsian. ¡A la mierda! Bueno, esto por lo menos puede ser. Protegeré los bosques. Ay, qué feo. ¿Por qué no me toca Innervate? ¡Ay, no me bajo nada! ¡Oh, shit! Ya se cagó ya. Te cagaste, Lady Gaga. Sensación. ¿Qué tal, Draco? Saludos. Ok. Activando dislocador mental TC-130. Por la naturaleza. ¿Qué significa Pikachu? Pikachu es un Pokémon. Me cago. Me recago. Bien. No soy muy madrugadora. Me encanta esta carta a mí. Yo me acuerdo que esta fue una de las primeras cartas que me tocó dorada en un sobre. Y no la quería quemar. Porque me parecía muy bonita. Siempre pensé que iba a ser usable y nunca fue usable. Toma,
¡Maldición! ¡Fracasado! Yo soy muy madrugadora. César, ¿cómo vas? Gracias, Carre. Estoy bien. Gracias, gracias. ¿No crees que en un combo con un gigante que por cada bicho empieza al menos puede ser usada? Sí, Warlock, la puse en el deck. El gigante de mar. Por Nagatar, dice, ¿no? No. Oh. Ok. Pero vieron la... ¿Vieron el combo, chicos? Un mecha y el que hace 3 de daño si tengo mecha. El combo. Nadie roba nuestros secretos. ¿Cómo está Tristana? Tristana está bien. ¿Cómo se le dicen a las personas que están borrachas en Perú? ¿Borrachas? ¿Choborras? ¿Hasta las huevas? ¿Ebrios? ¡Y ganamos! Se acabó. Acompáñame a la sala de los expedicionarios y ensamblaremos. Ahí tenemos el Carback heroico. Vamos a tomarle una fotito. Huasca también se dice: has completado la Liga de Expedicionarios en modo heroico. Celébralo con este nuevo dorso de cartas. Genial. Y vale, no es muy bonito el dorso. Pero ahí está, terminamos todo en heroico. Deberían de darnos algo más, ¿no?